contentos de participar de vuelta en este tipo de proyectos por la posibilidad de trabajar con artistas locales, con los artistas tucumanos que capacitamos en la edición del Tucumán Late, que para nosotros, bueno, nada, generamos un vínculo y está muy bueno mantener el equipo de trabajo. La verdad que hacía bastantes años que no veníamos a Tucumán a tocar, así que estamos contentos de poder venir, de tocar gratis para la gente y de hacer una fusión con Pris Dami, que es un hermoso grupo de danza aérea y despliega sus grúas y sus muchos metros de altura, entonces siempre que nos fusionamos con ellos fue muy lindo. Tenemos lindos recuerdos, shows, festivales, compartido con músicos, con gente copada, una ciudad hermosa, una provincia alucinante. Y hay que discutir más lo importante y lo linda que es Tucumán, porque a veces para los porteños es medio lejana, y a veces toman caminos más cortos, o se van más para Córdoba, para la playa, pero vengan a Tucumán que está buenísimo. Se espera que sea el comienzo de una fiesta popular que ojalá que se continúe con los años y que pueda crecer y que la gente de Tucumán pueda conocerla y también, bueno, como una apuesta a nivel nacional para que fomente la venida de gente de otras provincias a disfrutar de los espectáculos, de las bandas. El público estuvo muy, muy demostrativo y muy aceptando mucho la propuesta artística, así que expresaron felicidad y yo creo que la pasaron bien. Yo no le canto a la luz.